Salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará a sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Palabra del Señor. El mensaje de hoy es esta proclamación del mandamiento que Jesús dice nuevo, que es el mandamiento del amor a imitación suya. No es que antes los judíos u otros no tuvieran mandamientos del amor. Los 10 mandamientos de Moisés son una forma de amar. Pero él dice a imitación suya. Y ahí entramos en quizá la cuestión que está volviendo locos a muchos dentro de la Iglesia. Porque la tesis de lo que ya se llama la nueva Iglesia, una Iglesia que ya no tiene referencia a la palabra de Dios y que ya no tiene referencia a la tradición, la nueva Iglesia, sus punteros son algunos teólogos y obispos alemanes, pero no solamente de allí, la tesis es que con los mandamientos, con los preceptos morales que establece lo que ellos llaman la Iglesia antigua o la Iglesia preconciliar, la Iglesia de toda la vida, con estos mandamientos la Iglesia se queda vacía. Esa es la tesis. Estamos pidiendo mucho en una época en que los hombres son capaces de dar poco. Y lo que tenemos que hacer para que la gente venga o para que la gente no se vaya es pedir menos. Así de sencillo. Esto, lógicamente, se adoba un poco, ¿no? Se dice que la pastoral tiene que estar por encima del dogma, que el dogma no es tan importante, que las normas morales son demasiado duras para la gente de nuestra época, que somos más blanditos, en fin, ¿no? Y que, por lo tanto, hay que pedir menos. Y el ámbito es muy variado. El ámbito de la rebaja en la moral es muy variado, pero se concentra en un primer momento, no solo, pero ahí en un primer momento se concentra en el campo de la moral sexual. Pide menos. Pide a los jóvenes mucho menos de lo que se les pedía antes a los jóvenes, como si antes, cuando éramos nosotros jóvenes, no tuviéramos las mismas ganas de hacer cosas que tienen los jóvenes de hoy. Parece que es que solamente tienen ganas de hacer cosas en el ámbito sexual los de ahora y que los de antes, vamos, ángeles del cielo que ni sentíamos ni padecíamos, ya ves tú. Bueno, pues pide menos y vendrán a la Iglesia. Que puedan tener relaciones sexuales con quien quieran y cuando quieran, por ejemplo, esto los jóvenes. Que se puedan ir a vivir juntos sin casarse y que puedan venir a la Iglesia cuando quieran, si es que quieren, y comulgar, por supuesto. No te vas a poner tan exigente de decir, oye, que llevas 5 domingos sin venir y que está viviendo con una chica, con un chico, con quien sea, y ahora vienes y comulgas. No, tú pide menos. Porque la pastoral tiene que estar por encima de la moral y del dogma, ¿vale? Los casados igual, oye, estás casado, sí, pero ahora se habla del poliamor, poliamor. Antes se hablaba de adulterio, pero ahora se llama poliamor, vamos. Que puedes tener, como dicen en México, varios frentes, El poliamor da mucho de sí. Los musulmanes son mucho más sinceros, simplemente repudian a la señora, pero la tienen que mantener. Ahora no, ahora es el poliamor que mantienes a una y tienes relaciones con quien quieras. Ellas o ellos o lo que sea. Pero tú no puedes exigir nada. Porque si exiges, dejan de venir a la Iglesia. Oye, entonces rebajas. Y así los demás, o sea, no solamente, por supuesto, en el ámbito de la moral sexual, también en el ámbito de la vida, ¿verdad? O sea, hombre, ¿cómo vas a pedir tú que esta señora que se ha quedado embarazada tenga a su hijo? Pues no. Hay que aceptar el aborto. Hay que aceptarlo, porque no te puedes poner exigente, ¿verdad? Si no, la gente no viene. Y la eutanasia, pues también hay que aceptarla, porque el abuelito anciano, pues es una pesadez. Es una pesadez, da mucha guerra, en fin, y además tiene ahí un piso que nos vendría muy bien heredar cuanto antes, las cosas como son, aunque no lo digamos, ¿no? Entonces, la pastillita, la inyección, siempre por caridad, eso sí, y te quitas al abuelito de encima, ¿no? Y podemos seguir en muchas más cosas, pero vamos, en este momento la batalla está ahí planteada y no es la única. La pastoral
tiene que estar por encima del dogma y por encima de la moral. Que la gente venga cuando quiera, como quiera, que comulgue el que quiera comulgar. Porque si te pones exigente, nos quedamos con la iglesia vacía. Esta es la tesis de la nueva iglesia. Soy muy bruto, pero creo que me entendéis todos. Claro, esto ya se ha hecho. Eso lo ocultan, esto ya se ha hecho. Ahí están las iglesias protestantes, esto lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Oiga, los anglicanos desde Enrique VIII, que se encaprichó de Ana Bolena, que era una señora de la corte, y dicen además que ni siquiera era tan guapa, pero en fin, bueno, y se despachó a la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, y se separó de la iglesia de Roma porque el Papa no le dio la nulidad matrimonial. Bueno, y le costó el cuello a Santo Tomás Moro y a San Juan Fischer, que no debían de entender mucho lo de la pastoral, ¿no? Y eran muy intransigentes, los consideramos mártires, pero como sigan así las cosas, van a ser rebajados de su categoría de santos y transformados en unos incapaces de dialogar. Pues mire usted, es que eso que están haciendo los protestantes, ahí vemos el resultado. Sus iglesias están más vacías que las nuestras. Más aún, aquellas iglesias católicas, por ejemplo, repito, la alemana, la belga, sobre todo, esas iglesias que están aplicando lo de la tolerancia infinita, lo de la bienvenida al poliamor y todas esas cosas, pues mire usted, esas iglesias están vacías. Y en crisis absoluta. En Alemania se dan de baja de la Iglesia Católica cada año, hay años peores todavía, 160.000. Se dan de baja, digo, se dan de baja porque allí tienen que pagar impuesto religioso, no es como aquí el 07. Allí es que pagan un impuesto extra. Es decir, cuando el Señor dice que tenemos que amar y que amar como Él, es decir, incluida la cruz, que es un elemento esencial del amor, o dicho de otra forma, el sacrificio, no hacer solo lo que te pida el cuerpo. Cuando el Señor nos dice esto, no nos lo dice para fastidiarnos. Si nos da normas morales, que eran las de Moisés, 1000 o 1500 años antes, más la suya, la imitación de él, no lo dice para amargarnos la vida, porque sea un aguafiestas, porque sea el enemigo de que la gente lo pase bien. Nos lo dice por nuestro bien, porque solo el amor te hace feliz. Y cuando nos dicen ahora que hay que olvidarse de esto del amor, porque si te pones muy exigente con la gente no viene, y que lo que hay que hacer es permitir el gusto al cuerpo, porque de eso se trata, hablando en claro castellano. Cuando nos dicen ahora esto, y que esto tiene que ser la nueva iglesia donde la pastoral manda sobre todo, tienen unos juegos de palabras que son para reír si no fuera porque son para llorar. Bueno, cuando nos dicen estas cosas, les decimos, oiga, pero si es que esta iglesia ya es antigua, mire usted, siglo XVI con Enrique VIII, con Lutero, es decir, que, y están peor que nosotros. El contrario, donde se vive la verdad, donde se plantea la verdad, donde se dice el mensaje de Jesús, que cuesta trabajo ciertamente, hay más gente en las iglesias, hay más vocaciones en los seminarios. Mientras donde se hace la tolerancia absoluta, la nueva iglesia, etcétera, cuanta más. Cuanto menos pides, menos va la gente. Cuanto menos exiges, más vacías las iglesias, más vacíos los seminarios. Pero si esto es así, porque lo estamos viendo en los demás, ¿por qué insiste usted? Si a usted lo que le interesa de verdad, sinceramente, de verdad, no es justificarse a usted mismo con sus pecados ocultos, que da la impresión de que algunos tienen ese objetivo. Lo que a usted le interesa de verdad es que la gente venga. Pues fíjese usted en cuáles son las ofertas de éxito y cuáles son las ofertas de trabajo. Si usted me dice que los protestantes, que no están pidiendo nada, tienen las iglesias llenas, usted tiene ahí un argumento. Yo le podría decir que no me importa, pero ahí tiene usted un argumento. Pero si resulta que los protestantes, que no exigen nada, tienen las iglesias vacías, y nosotros, que somos más exigentes, tenemos las iglesias con más gente que ellos, y los sitios donde hay más exigencia todavía, pienso, por ejemplo, en África, que los están matando, decía un obispo esta semana, como apoyos, lo que están matando como apoyo los musulmanes a los católicos, pues tiene las iglesias llenas y los seminarios llenos. Si usted me dice que el objetivo es que la gente venga, pues no podrá ser el camino de la rebaja total lo que tengamos que emprender, salvo que usted lo que pretenda sea otra cosa, o la destrucción de la iglesia, o una iglesia que a usted mismo le justifique lo que usted está haciendo. Primera cosa, por lo tanto,
no nos engañemos, esto de la nueva iglesia está inventado y esto de la nueva iglesia no va a funcionar porque cada vez se quedarán con menos, entre otras cosas porque estoy seguro de que muchos dirán, yo por la nueva iglesia no paso y me iré a otro sitio. Pero ¿cómo hacemos para afrontar el amor? Es que esa es la cuestión. San Juan Pablo II decía, cuando una persona tiene que subir una montaña, hay dos formas. Una, dinamita la montaña, la destruyes la montaña, la nueva iglesia. No pidas, no pidas. No exijas, que cada uno haga lo que quiera. La otra forma, decía San Juan Pablo II, fortalece las piernas del montañero. Tienes que subir la montaña, tienes que subir la montaña es amar. La montaña es perdonar, la montaña es cumplir con tus obligaciones, la montaña es pedir perdón, la montaña es poner la otra mejilla, la montaña es dar limosna, el amor, tal y como Cristo nos ha enseñado, la imitación de Cristo. Claro que es una montaña empinada, por supuesto que sí, pero la solución no es la nueva iglesia, rebajas absolutas, todo vale. Y que tu hijo te pueda decir lo que quiera y que tú tengas que tragar y que no le puedas decir nada y que la sociedad esté como está y más a más todavía y que cuando ya terminen de aprobarlo todo, como dice el nuevo gobierno que va a aprobar todo lo que se pueda aprobar, tendrán que inventarse algo para seguir rebajando el listón. Esa no es la solución. La solución es fortalece a las personas. Dale fuerza a las personas para que luchen, para que se esfuercen, para que trabajen, para que consigan las metas. Y repito, esto vale, por supuesto, si hablando de la iglesia y de la moral, imaginaos en el ámbito educativo. Te vamos a dar el título universitario sin que vayas a clase. Pues tendrás un papel que diga que eres ingeniero, pero vamos a ver qué carreteras construyes. Un papel dirá que eres arquitecto, pero a ver qué pasa con las casas que construyes. Es decir, el camino de la rebaja absoluta, que es la nueva iglesia y es la nueva sociedad, no construye nada, ni la persona ni la sociedad. Pero, repito, San Juan Pablo II dice con razón, fortalece las rodillas, fortalece las piernas, fortalece a la gente que pueda subir la montaña empinada. Porque es efectivamente una montaña empinada y no hay que negarlo. Cuesta trabajo ser cristianos. Ha costado trabajo siempre, señores, por Dios. Es que antes no nos costaba trabajo cuando éramos adolescentes o cuando éramos jóvenes. Es que parece que el mundo se acaba de inventar y que los problemas, por ejemplo, moral sexual son nuevos y que antes los mayores, los que hoy somos mayores, no hemos tenido nunca 18 o 20 años. Oiga, que el mundo es muy antiguo y que el hombre ha sido siempre exactamente lo mismo. ¿Cómo fortalecer esas rodillas y esas piernas para subir la montaña? Es muy interesante. A mí me parece, por lo menos, muy importante el orden de las llamadas virtudes teologales. Es decir, la fe, la esperanza y la caridad. Dice San Pablo, cuando estemos en el cielo, la fe y la esperanza ya no harán falta. Quedará solo la caridad. Sí, claro. Pero mientras tanto, en este orden, la fe y la esperanza. Esa es la manera de fortalecer tus piernas para poder cumplir con la tercera virtud, que es la caridad. Primero la fe, luego la esperanza y luego la caridad, los frutos. ¿Qué es la fe? Dios existe y Dios me ama y yo no estoy solo. Esta es la fe. Y yo puedo confiar en Dios. Esta es la fe. Y si no tenemos fe, si no creemos en Dios, ¿cómo vamos a cumplir esas normas tan exigentes? Pero el problema no está en no pedir a la gente las normas, la solución no está en no pedir a la gente las normas, sino en fortalecer su fe, más relación con Dios, más vida de oración, más confesión, esa es tu fe. Si no estás en relación con Dios, ¿cómo vas a poder luego vencer la tentación de no engañar a tu esposa, a tu marido, de no robar en el cargo público en el que estás, de ser un buen profesional o de lo que sea? Primero la fe, relación con Dios. ¿Tú crees en Dios? ¿Te sientes acompañado por Dios? ¿Vas a misa? Vosotros es evidente que sí. Pero cuando tú te vas entibiando, cuando te vas enfriando, en esto como en todo, las tentaciones están siempre ahí. Si tú te vas enfriando en la relación con tu esposa o con tu marido, terminarás probablemente por engañarla o engañarle. Bueno, pues igual aquí. Lo primero, hay que fortalecer la fe. Lo primero, relación con Dios. Una relación personal. Que es insustituible. Nadie puede rezar por ti, nadie puede comulgar por ti, nadie puede confesarse por ti. En segundo lugar, la esperanza. La esperanza es, lo decía San Juan Pablo II, la virtud desconocida
Lo mismo que el Espíritu Santo es el Dios desconocido, porque nunca le rezamos, la esperanza es la virtud desconocida. Es muy interesante, supongo que no habréis tenido la oportunidad de leerlo y seguramente ni falta que os hace, la reflexión que hace un filósofo alemán comunista de ese nuevo comunismo que precede a la caída del muro de Berlín. Me refiero a Ernst Bloch. Bloch tiene todo su pensamiento filosófico gira en torno a la esperanza. De hecho, su principal libro se llama así, El principio esperanza. Y Bloch reflexiona sobre el cristianismo alemán, vive en la Alemania occidental, pero es comunista, pero un comunista, digamos, moderado, si es que se podía ser comunista moderado. Bueno, y Bloch reflexiona sobre el cristianismo y dice, ¿por qué los cristianos de los primeros tiempos aceptaban el martirio? Que era terrible, ¿eh? O los de hoy en África, por ejemplo. ¿Por qué esta gente afronta cuestiones tan duras, tan impopulares, no solamente en el ámbito de la moral sexual? ¿Por qué? Y él dice que se debía a la esperanza. Por supuesto, la esperanza es una hija de la fe. Bueno, pero que se debía a la esperanza. ¿Qué esperanza? Si yo os preguntara en qué consiste la esperanza, es posible que no pudierais decirlo con exactitud, pero seguramente algo sí diríais. La esperanza es saber que vamos a tener con seguridad lo que todavía no tenemos. En castellano decimos, hambre que espera hartura no es hambre tan dura. Es la hora de la comida y vas con un poco de retraso y has cogido un atasco y estás que te mueres y los jugos gástricos te están destrozando el estómago, pero te queda media hora y te espera un plato estupendo al llegar a tu casa. En ese momento tienes hambre, pero te queda media hora. Hambre que espera hartura no es hambre tan dura. Esto es esperanza. ¿Y qué es lo que nosotros esperamos? No esperamos el paraíso de las valquirias o de las huríes. Lo que Cristo ha prometido es lo que nosotros esperamos. Esperamos tres cosas, las tres grandes promesas del Señor. Primera, hay vida eterna. Hay vida eterna. Es un elemento esencial, el primero de nuestra esperanza. Y hay que decirlo una y otra vez. Y hay que decírnoslo. Hay vida eterna. Primero, hay vida eterna. Hay vida después de esta vida. No termina todo aquí. Hay vida eterna. Y vamos a ser juzgados con misericordia, pero con justicia. Hay vida eterna. Primer punto esencial de nuestra esperanza, el más importante. Cambia completamente la perspectiva de esta vida, sabiendo que esto no es más que, cito a Santa Teresa, una mala noche en una mala posada. Y que el tiempo huye con una velocidad impresionante, que hace poco éramos unos chiquillos y ahora estamos ya, que nos cuesta trabajo subir los escalones. Pasa rápido el tiempo, pero hay vida eterna. Segunda promesa de Jesús, no estás solo, no estás solo, estoy contigo. Y estoy contigo siempre, pero sobre todo cuando sufres, siempre, pero cuando sufres. Estoy contigo, por ejemplo, en la Eucaristía. El Señor lo promete y lo cumple. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Venid a mí. Esa es su promesa, el alivio. No el quitarte la cruz, sino el ayudarte a llevar la cruz, el alivio, alivio. Venid a mí. Segunda promesa, no estás solo, no estás solo. ¿Qué problema tienes? Déjate ayudar por Jesús. Vente a rezar, vente a comulgar. Déjate ayudar por Jesús. Tú solo no puedes con esta carga, pero con Jesús es más llevadera. No digo que desaparezca, porque el trago no te lo pasa, Jesús. Pero es más llevadera, puedes con Él. Esta es la promesa. Tercera promesa, la misericordia. Tienes pecados, los tienes. Además, eres reincidente. El carácter, una cosa que arrastras desde la infancia, lo que sea. Tercera promesa, pase lo que pase, por grave que sea el pecado, en cuanto que pidas perdón, Dios te va a perdonar. En cuanto que te arrepientas, tendrás ahí a Dios con su misericordia, lavando eso por muy grave que sea, por muy sucio que esté tu traje. Con esto podemos afrontar la tercera virtud, que es la caridad. Yo tengo fe y yo tengo esperanza. Tengo fe en que Dios existe, tengo fe en que Dios me cuida, aunque no entienda sus planes, y yo tengo esperanza. Hay vida eterna, no estoy solo. Recibo de Dios la ayuda y la fuerza, recibo la gracia y luego Dios siempre me perdona cuando caigo y le pido perdón. Y ahora
vamos a dar frutos, la caridad. Ya tengo las piernas formadas, hay que subir la montaña. Y si caigo, tienes una mano ahí que te dice levántate y vuelve a subir. No habrás bajado hasta la base de la montaña, has retrocedido 20 metros. Levántate y vuelve a subir porque tenemos que subir la montaña. La nueva iglesia te dice, haz lo que te dé la gana. Y Jesús te dice, haz el bien y no estás solo. Y esta es nuestra experiencia también. Con Cristo podemos, aunque caigamos, con Cristo podemos. Y sin Cristo, pidiéndonos cada vez daremos menos. Y ya no será cuestión de subir una montaña, sino que no seremos capaces ni de subir un pequeño escalón. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.